avión, viajar por el... Seguro que tengo lo que... No. Buen trabajo. No, me apetece salir. ¿Dónde está el inventario? Se han pasado. Shepherds. Tienda Shepherds. ¿Han solucionado? Aquí viene todo el mundo. ¿Cómo? Si te faltan créditos, echa un ojo. Parece hasta raro que la hayan solucionado. Es un clásico. A ver. Thank you.
¿Han solucionado? ¡Ojo! Esto sí que me sorprende. Porque era una Q3, te cuidado, tío. O sea, explico. Bethesda lo que hace siempre. Es. A ver. No sé si. Si puedo. A ver. No tiene pinta de que pueda. Bueno, el caso es que lo que siempre han hecho es poner el cofre de los comerciantes bajo tierra, muy cerca. Haciendo que fuera muy fácil romper la economía. Que ya de por sí es muy fácil romperla, ¿no? Pero. Más fácil todavía. ¿Y la respiración? ¿Ya te has recuperado? Más o menos. Aún me siento un poco rara. No estaré acostumbrada a estar sin el tubo. Pero no es nada que vaya a impedirme que vuelva al trabajo. Tienes que darle más tiempo, Helga. ¿Eso significa que no le dirás al mariscal que puedo volver al trabajo de campo? Aún no. Es posible que haya algún contratiempo. Y necesito estar cerca en tal caso. Vale, vale. Pero que sepas que aquí me aburro como una ostra. Deberías tomártelo con calma. Ya queda menos. Si te hieren o necesitas suministros médicos, has venido al lugar indicado. Si no, circula. ¿Qué ha pasado? Me enfrenté a una nave de la banda de Shaw en la órbita de Kodos. Logré volver a duras penas a Aquila. Con la nave casi intacta, aterricé de mala manera. Me rompí varias costillas y sufrí una conmoción cerebral. Encima, una de las costillas perforó un pulmón. Me pusieron una sonda para que pudiera respirar, pero ya pasó. Me estoy recuperando bien. Menos mal que no fue peor. Gracias, es un detalle que digas eso. La verdad es que me he metido en líos mucho peores. Pero aquí estoy, vivita y coleando. ¿A qué te dedicas, Parque? Ahora mismo, a casi nada. La doctora dice que debo descansar. Mientras tanto, estoy procurando mantenerme ocupada. Leo comunicados, informes y demás. Así, cuando deje el trabajo de campo, sabré cómo están las cosas. Del día. Eso parece. ¿Necesitas algo? ¿Me necesitas para algo? Me envía el mariscal. Bueno, si vienes de su parte, es que quiere reclutarte. Solo para que sepas dónde te estás metiendo, te explicaré quiénes somos y a qué nos dedicamos. Los comandos de Freestar garantizan la seguridad del colectivo Freestar y de su gente.
Podemos dar caza a un fugitivo, interrumpir una operación de contrabando, investigar el robo de una nave o meter a atracadores de bancos entre rejas. Hacemos lo necesario para la seguridad de la gente. Creo que es admirable. Como la mayoría de cosas que merecen la pena, no siempre es fácil. Pero si me preguntas si creo que hacemos el colectivo un poco más seguro, te diría que sí. Imagino que tendrás preguntas. Te responderé a todo lo que pueda. ¿Es trabajo remunerado? Lo primero que te digo es que si quieres enriquecerte, este no es tu sector. Pero sí, pagamos de tanto en tanto para ayudar con los gastos y demás. ¿Qué autoridad tienen los comandos de Freestar? Bueno, en teoría un comando de Freestar puede ir a cualquier punto del colectivo, hasta a propiedades privadas. Pero claro, no siempre funciona así. También tenemos jurisdicción sobre la seguridad local cuando perseguimos a un fugitivo. ¿Hay muchos comandos? Los efectivos van cambiando debido a jubilaciones, reclutamientos y, por desgracia, muertes cumpliendo el deber. Pero, por lo que yo sé, nunca ha habido más de una docena de comandos a la vez. Ya hay todo lo que hace falta. Continuemos. Te cuento algo sobre mí. Yo estoy a cargo de que cualquiera que quiera ser comando de Freestar esté a la altura de la tarea. Dicho eso, el mariscal nunca te enviaría aquí si no pensase que tienes potencial. ¿Entonces qué? ¿Te vas a inscribir en los comandos de Freestar? Sí. Es un trabajo peligroso, pero importante. Mientras no descuides tus compromisos con Constelación, no debería haber ningún problema. Antes de darte la placa, necesito saber qué puedes con el trabajo. Has ayudado en una situación con rehenes, pero a veces la gente tiene suerte. Mira, vas a usar el terminal de misiones y vas a coger uno de los trabajos, el que quieras. Si vuelves con vida, hablamos de tu incorporación. Vale, haré una de vuestras misiones. Pues te aconsejo que vayas saliendo. Buenas. ¿Elabora o hace cualquier cosa? Momento. La Roca no es el Tank, pero en lo que a lugares de gobierno se refiere, es bastante impresionante. Pero es innegable que descubrió Cheyenne. Y acampó cerca de aquí. La ciudad de aquí era Salina. A Amira Wolf de la Low House le vendría bien tu ayuda. Tras tu trabajo en el banco, no debería resultarte complicado. Todo el arte es político, pero ese más que otros. No puedes quejarte de algo que habla directamente sobre la guerra. Separa la política de la guerra, por favor. A veces pienso que a la gente le gusta llevar la contraria. Vale. No sé si puedo hacerlo directamente desde aquí. ¿Quería calentar motores? No. Vale.
encontrado algo que podría interesarte. Walter se deja una fortuna en el mantenimiento de la logia, pero el resultado lo vale. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué coño es lo que tengo que hacer? Labora o modifica un objeto. Voy a elaborar algo. Vamos al pozo. Para ti. Siempre hay como un millón de cosas que hacer. Y estoy sola. Esto es abrumador. ¡Hola! Ah, tú no eres Carl. Perdón por precipitarme. A lo mejor te llamas Carl. Pero el Carl que busco yo es otro. Nos han enviado a investigar un problema con la energía. Han llegado.